Con plastilina azul formaré la cabeza que parece una luna creciente. Con rojo haré una tira muy delgada y la doblaremos para formar la sonrisa. Pequeñas esferas blancas y negras crearán los ojos. Cortaré una porción más grande de plastilina azul y la redondeamos para formar el torso. Para los brazos haré tiras muy delgadas y una será más corta porque también estará rota. Con plastilina amarilla formaré una pieza ovalada y casi plana con apenas un pulgar. Después de hacer un efecto de pelaje, agregaré un poco de pintura para que los colores sean más vibrantes. Blanco en los ojos, azul en el cuerpo, retocamos las pupilas con negro, la boca de rojo y la mano amarilla. Añadimos un listón de plastilina azul celeste y tomaré pequeños trozos de algodón para pegarlos con cola blanca al brazo y torso de Huggy Wuggy. Completamos con un poco de pintura roja para un efecto visceral y ya podemos colocar nuestro mini Huggy Wuggy roto debajo de las patas de Catnap para ser aplastado. Y si quieres ver el resultado completo, pásate por mi video de cómo hacer a Catnap o solo busca Dibújame Un.